la información más importante generada en Tehuacán y la región en las últimas 24 horas. Soy Germán Nolasco Damián y este es el noticiero que le informa primero para que otros no se lo platiquen. Vamos directamente a la información que se ha registrado en este territorio. Reinstalarán a trabajadores sindicalizados que fueron despedidos por anomalías de esto perteneciente al Ayuntamiento de Tehuacán. De 8 trabajadores sindicalizados que fueron despedidos por algunas otras anomalías, solo 4 podrán regresar. Es lo que afirma el síndico municipal Miguel Ángel Romero Calderón. Entre las acusaciones más severas se encuentra desfalco económico de algunas áreas, falsificación de firmas de la propia presidenta Ernestina Fernández Méndez, así como otras anomalías, de acuerdo a lo que apuntó el funcionario. Estas son las declaraciones del síndico municipal Miguel Ángel Romero Calderón. Efectivamente, en los acuerdos que llegamos en el Tribunal de Arbitraje en la Ciudad de Puebla, acordamos que van a regresar 8 personas, de las 8 personas que han sido dadas de baja por Contraloría por diferentes causas que se argumentan ahí, y se han iniciado procedimientos administrativos, incluso algunos hasta penales. De esos 8, de acuerdo a la negociación, bueno, convenimos que 4, los menos malos van a regresar, pero una vez que yo analice junto con Contraloría cuáles son los que están implicados en los menos malos, pues que tengan los mínimos problemas, y esos 4, bueno, conforme vayamos viendo van reintegrándose, pero no hemos determinado en qué áreas ni en qué lugares, sino hasta que yo vea de esos 8, y 4 de plano van a ser despedidos. Pero ahorita me están informando que aquí en Relaciones Exteriores ya mandaron a una persona que había sido de baja, porque pues hay actas de nacimiento que se encontraron donde se falsifica la firma de la presidenta. Y bueno, pues ellos tienen que esperarse la línea sindical hasta que ya determinemos. Yo le pediría a mi líder pues que platique conmigo, pero que no mande a nadie hasta que no determinemos, porque si no vamos a volver a caer en esto, en que cada quien hace lo que quiere. Y hay un acta de acuerdos que firmamos ambos de que se tiene que respetar. Ya, síndico, en el tema precisamente de las faltas de estos 8 trabajadores, que además de lo que considera usted grave, o que es grave, la firma, la falsificación de la presidenta, ¿qué más que puede decir? Bueno, hay unos que les faltó dinero en caja, hay otros que pues de alguna forma tienen diferentes suspensiones por causas, ¿verdad? Y que Contraloría los está analizando y que merecen sanciones administrativas. Pero tú sabes bien que en esto de la cuestión sindical, bueno, es negociación, ¿no? Entonces tuvimos que negociar pues para que no hubiese problemas, pero sí la condición que yo puse es que yo voy a determinar porque son los que estén menos implicados en problemas. No, hay unos que están implicados en ilícitos de falsificación de firmas y pues no podemos permitir que ya se regresen. A pesar de los acuerdos que se tuvieron recientemente con el sindicato perteneciente al Ayuntamiento de Tehuacán y liderado por Ivón Morales Luna, se sabe también que tendrían previsto que estos trabajadores regresaran hasta los meses de julio y agosto o de manera paulatina. Sin embargo, desde esta semana, afirmó el síndico municipal, ya se tenían contempladas en la reintegración de algunas áreas de estos trabajadores, situación que aseveró por lo pronto no puede ser posible. Estaremos atentos y estos dimes y diretes que se continúan generándose desde Rayón número 7 entre personal sindicalizado, los líderes, por supuesto, de estos agremiados y la propia autoridad municipal. Vamos con más información, con otras noticias que tienen que ver con el ámbito de las juntas auxiliares. Recientemente, en un cabildo, las autoridades que encabeza Ernestina Fernández Méndez y los propios regidores
habían desaprobado la aportación correspondiente a contribuir a las ferias patronales de cada una de las juntas auxiliares, situación que se venía generando desde administraciones anteriores. Este hecho ha provocado que incluso se hablaba de poner algún recurso de apelación ante el Congreso del Estado. Sin embargo, confían en la disposición y la voluntad, porque aún siguen teniendo diálogos, acuerdos para poder ver que esta situación sea posible y que la autoridad municipal contribuya con la tradición y la cultura de algunas localidades. Sin recursos, los presidentes auxiliares para sus ferias patronales pugnarán para que el ayuntamiento les otorgue lo que otras administraciones les estaban proporcionando, de acuerdo a lo que afirmó Miguel Ángel Flores Salvino, presidente auxiliar de Santa María Coapa. Claramente donde habrá las juntas auxiliares tendrán que gestionar lo correspondiente para que estas festividades se sigan fomentando y se sigan no desaparezcan, sobre todo no desaparezcan. Y bueno, ya la comisión de Hacienda estará analizando nuestra petición y supongo que nos tendrán que apoyar, porque volvemos a ese tema de que es una fiesta anual la que se realiza y que únicamente son 30 mil pesos, ¿no? O sea, yo considero que es prácticamente nada en comparación a los gastos que se... lo comparo a lo mejor con el sueldo de los regidores que ganan mensualmente a lo mejor por esa cantidad o más, y que nosotros es una festividad para toda una comunidad que la ve en más de 2.000, más de 3.000, 5.000 gentes. Entonces, en ese tema sí estaremos muy al pendiente nosotros y volvemos a recalcar que estamos pidiendo únicamente lo que anteriormente se estaba dando. O sea, no estamos pidiendo algo de más, no estamos exigiendo algo que no nos corresponde, sino por el contrario, siempre únicamente exigiendo lo que tradicionalmente a cada junta auxiliar le proporcionaba. Dijo que la negativa se ha presentado desde el inicio de esta administración, situación que lo ven poco favorable y además con descontento los propios vecinos de esta junta auxiliar de Santa María Coapan. No solamente los habitantes de Coapan, sino de las demás juntas auxiliares, quienes están acostumbrados a fiestas religiosas, culturales y paganas, situación que de acuerdo a algunas declaraciones de los regidores no están dispuestos a contribuir. Finalmente, son las tradiciones que en algunos pueblos se vuelven leyes, pero desde el municipio ya no quieren aportar. Vamos con más noticias que se generan en este territorio de Tehuacán. Por falta de inversionistas en Tehuacán, el ramo de la construcción se encuentra varado hasta el momento, y en lo que va de este cuatrimestre del año, ya casi a mitad de este 2015, el ramo de la construcción ha tenido un estancamiento. De acuerdo a la información que proporcionó uno de los líderes en este territorio y que apuntaba, por supuesto, situaciones que se están teniendo en cuenta para mejorar el rubro. Súmele a usted la cuestión de la veda electoral, porque no hay trabajo para este sector. Desde albañiles, cargadores, algunos traileros, algunos otros con camioneros que se dedican a transportar el material de construcción, de acuerdo a lo que firma el secretario del Sindicato de la Construcción en este territorio, Pedro Barbosa Amador. Pues aproximadamente ahorita unos 4.500 trabajadores en la rama de la construcción en general, ¿no? Que son transportistas, albañiles, peones, operadores en materia pesada, guerreros, carreteros, hasta ingenieros, arquitectos también que se dedican a la construcción, es como algo muy severo en la zona, ¿no? Sí, definitivamente eso es año con año, cualquier ayuntamiento es por leyes, cuando debe uno de comenzar también las obras, lamentablemente se comienzan casi en tiempos de lluvia, ¿no?
y sí afecta porque pues definitivamente que no hay avance, ¿no? No se puede trabajar normal cuando los tiempos están apremiados, cuando está ahí en tiempos de lluvia, pues sí se atrasa todo y también es un desgaste para los empresarios, para los productores, para los ganaderos, a todos los que nos dedicamos a la rama de la producción. Sí, sí, afecta. Mientras tanto, vamos con más información. Regresando al ámbito de la seguridad, de la inseguridad de Tehuacán, pide la Canacintra a, pues, al Ayuntamiento de Tehuacán transparentar quiénes estarían pues haciéndose acreedores a este subsidio para la seguridad de los municipios, el Subsemún, y que lo puedan administrar de manera correcta, tras la negativa del Subsecretario de Seguridad Nacional para que sean las empresas 5 empresas propuestas por el Ayuntamiento para que administraran dicho recurso, mismas que fueron rechazadas. De acuerdo a la información que da a conocer uno de los titulares de Canacintra, el gerente de capacitación y eventos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Javier López Pineda, pues señaló que es importante que la administración municipal que encabeza Ernestina Fernández Méndez trabaje con empresas que sean realmente certificadas y registradas en el servicio que prestarán a la comuna, así como que transparenten con exactitud los orígenes de cada uno de los proveedores. Lo anterior lo señaló luego de darse a conocer que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana notificó al Ayuntamiento de Tehuacán la negativa para aceptar a 5 empresas que propuso para realizar diversas acciones programadas y contempladas para aplicar el recurso del subsidio para la seguridad de los municipios. Detalló que incluso esta cámara empresarial, la Canacintra, desde el inicio de la administración les presentó a las empresas una empresa israelita denominada Pointer, la cual certificada en todo el tema de seguridad y en cuanto al transporte terrestre y aéreo, además de que cuenta con la experiencia de haber colocado cámaras de vigilancia en el transporte colectivo, en el Metrobús, taxis rosados, así como otros lugares de la Ciudad de México. Sin embargo, pese a que estuvieron sus representantes en este municipio, en esta ciudad, no fueron tomados en cuenta. Y luego, las consecuencias, por supuesto, de la negativa por parte de esta dependencia gubernamental para aceptar las propuestas que llevaba el Ayuntamiento de Tehuacán. Ha trascendido que la Benemérita Universidad Autónoma, la BUAP de Puebla, se ha hecho cargo de proporcionar o de, por lo pronto, proveer las empresas que estarían administrando el subsidio para la seguridad de los municipios. El Subsemún a cargo de alguna empresa que tiene que ver, por supuesto, quién lo pueda administrar bien y mejor, y de ello poder dar los mejores servicios de calidad y la capacitación necesaria, correcta, a los elementos policíacos, no solamente a también a los ciudadanos, que son los más interesados para poder dar este tipo de servicios. Mientras tanto, vamos con más información, continuamos con más noticias a través del canal 50 Tehuacán. Le recuerdo que usted nos puede seguir en redes sociales, nos encuentra en Facebook como canal 50 Tehuacán, lo mismo que en Twitter, y también a las cuentas personales de este reportero en Facebook. Me encuentra como Germain Nolasco Damián y en Twitter como @ultragermain. Mientras tanto, vamos con más información, teniendo que ver este tema también de la seguridad en la inseguridad. Vámonos hasta lo que se genera en la capital del estado, porque escala Puebla en un mes del sitio 15 al octavo en materia de secuestros. La situación que se ha vertido en las últimas semanas y en los últimos meses, vaya que es grave, delicada para algunos puntos, también el territorio poblano, de acuerdo a la información que se genera desde la capital del estado. En Puebla ha crecido este número de secuestros y ha pasado del lugar número 15 al lugar número 8, de acuerdo a la información que se ha vertido en unas estadísticas que se presentaron de manera reciente. Situación preocupante que también las autoridades correspondientes tendrán que atender. Información, por supuesto, nada alentadora, y además súmele usted que Tehuacán no es ajeno a estos delitos que se han cometido y que incluso han puesto en descubierto
anómalas situaciones. Escaló Puebla 7 peldaños en cuanto a las entidades del país que se registraron el mayor número de secuestros, pues entre marzo y abril de 2015 pasó del lugar, denominado 15 al octavo. Este pasado lunes, una asociación denominada Alto al Secuestro presentó su informe correspondiente al mes de abril, en el que detalla estas cifras que son alarmantes. En marzo, la entidad ocupó el 15º peldaño nacional con 2 casos, lo que significa que en un mes estos se duplicaron. De los 4 ilícitos que fueron en abril, 3 fueron detenidos por autoridades y atendidos por autoridades estatales, y 1 fue atraído por la Federación a través de la Procuraduría General de la República. En lo que va del año, de este 2015, se reportan en Puebla 14 casos, 5 en enero, 3 en febrero, 2 en marzo y 4 en abril. Las estadísticas de abril, Puebla fue superado por los estados de Michoacán, caracterizado por la presencia del narcotráfico, que reportó 4 hechos, así como Tabasco, que contabilizó 5 sucesos. El primer sitio lo ocupa el Estado de México, con 33 eventos de esta magnitud. 6 víctimas y 7 detenidos. Los 4 secuestros registrados durante abril en Puebla arrojaron 7 víctimas, sin embargo, solo hubo 7 detenidos, corresponden a 3, a solo 3 de los casos. En lo que van de este año, van 107 casos. En 2 años y medio, el periodo de diciembre de 2012 a abril de 2015, se registraron en Puebla 107 secuestros. Información, por supuesto, preocupante, y también la situación de la responsabilidad de las autoridades para poder actuar. Esto fue el tema de la seguridad. Vámonos al tema de la salud, porque algunas asociaciones están denunciando la falta de operatividad, la falta de sensibilidad y de atención, y aun cuando debería de ser su obligación atender a las personas, a los pacientes con SIDA, esto no se da en el Hospital General. La información a detalle, y es que de acuerdo a la declaración que emite el titular de la Asociación Civil Amigos de Cleto, Mariano Correa Reyes, afirma que esta lamentable situación se está presentando en el Hospital General, donde incluso han existido algunos casos donde en los últimos una persona perdió la vida. Sin embargo, al momento de llevarlas al Hospital General no les hacen caso, y que incluso la atención es muy lenta, precaria, y otros dictámenes, otras declaraciones clínicas las vienen a dar 3 o 4 meses después, cuando la enfermedad ya está avanzada. Después los deciden trasladar de emergencia a la capital del estado. Este hecho ha provocado que se interpusiera una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que sean quienes actúen, y esperan en los próximos días se dé el dictamen correspondiente. La falta de atención, pues, en el Hospital General de Tehuacán, de acuerdo a lo que declara Mariano Correa Reyes, titular de Amigos de Cleto. Vamos con más información. Es el martes 19 de mayo y esta es la perspectiva 015. En la perspectiva electoral, los movimientos políticos que se registran en las últimas horas, por supuesto, lo llevo a ubicarnos hasta el distrito de Ajalpan, donde ahí los candidatos a la Diputación Federal por el partido Nueva Alianza, Ignacio Salvador Hernández, por el PRD, Ana Edith Tequextepaque, así como el Partido Revolucionario Institucional, la fórmula PRI Verde, quien encabeza a Ana Edith Villa, pues simplemente han referido que esperan instrucciones del Instituto Nacional Electoral con el Distrito 16 de cabecera en Ajalpan, para la posible realización de un debate donde el cual estarían participando los antes mencionados y otros más, por supuesto, que están en la contienda, como es Mari Jiménez, quien, por cierto, aún al ser docente, ha trascendido que continúa cobrando su salario como profesora y ni siquiera pidió permiso para desempeñar sus aspiraciones políticas. Son los beneficios que a veces obtienen uno que otro candidato. Vamos con más información. Voy a ubicarnos hasta este distrito de Tehuacán, donde en las últimas horas la candidata del PRI Verde, Geraldine González, dio a conocer otro de sus ejes de trabajo. Plantea 4 ejes para abatir la corrupción.
La importancia de legislar y gobernar con la inclusión y sentido ciudadano es fundamental siempre que se acompañe de transparencia. Por ello, la candidata de la coalición PRI Verde, Geraldine González Cervantes, presentó su octavo eje estratégico legislativo vinculado a la transparencia y el combate a la corrupción. Esta propuesta se compone de cuatro ejes centrales: Contraloría Social, Gobierno Abierto, Combate a la Impunidad y Rendición de Cuentas. En la Contraloría Social propone crear mecanismos de participación ciudadana, la planeación y ejecución de acciones de gobierno, la creación de comités de vigilancia ciudadana que auditen la operación de programas y el correcto ejercicio de los recursos públicos. Gobierno abierto, la transparencia y certeza sobre la inversión de obra pública, evitando reservar información de manera discrecional, la simplificación de trámites y formularios para el acceso a la información, así como diseños de sitios web que sean de fácil acceso. Combate a la impunidad, la revisión e incremento de las sanciones de delitos cometidos por los servidores públicos, el ejercicio indebido de un servidor público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones, facultades, entre otros, los mecanismos de denuncias correspondientes y también el último punto, la rendición de cuentas, la rendición de cuentas bancarias de funcionarios que ejerzan, recauden o resguarden o administren recursos públicos, así como el examen antidoping para ingreso y permanencia en la administración pública. Las propuestas de este octavo eje de estratégico de la campaña que encabeza la fórmula PRI Verde, comandada por Geraldine González Cervantes. Hoy, 19 de mayo, hay debate por un Consejo Juvenil Ciudadano. Estaremos pendientes, por supuesto, para mantenerlo informado. Por lo pronto, esta fue la perspectiva 015 correspondiente al 19 de mayo. Hasta aquí con la información. Que tenga usted un excelente martes, pásela bien y recuerde, lo que mañana será noticia, usted aquí ya lo vio.